Hola, hola, soy de Argollas y eh, bueno, este es el tutorial del, del primer truco. Eh, el primer truco que vamos a hacer es un truco que es eh, la mezcla de cuatro body tricks, ¿cierto? Ahí está la Nati. <laughs> bueno, eh, el primer body trick, como siempre, el, el de la oreja, el que más tengo entrenado hasta el momento y que me permite pasar a los demás. Ya, entonces. Después viene el lanzamiento al hombro de Bronson Rolls, que lo vimos en el tutorial de Bronson Rolls, ya. Y después viene un lanzamiento al antebrazo, que lo hace mucho Tony Peso, y que vi por primera vez en un, en un video de la combe de, de Tokio, de Osaka. Bueno, y un. otro lanzamiento más cierto que va a la pierna, y que puede o pasar como Bronson Rolls a la pierna, o puede quedar puesto en la rodilla. <coughs> bueno estamos haciendo cascada cierto y empezamos a probar las pasadas del Voidrick, una por la oreja ahora una por el hombro cierto cascada una por el brazo cascada una por la pierna y seguimos a cascada ahora vamos a sacar el tiempo de cascada y vamos a dejar solamente los Voidricks. de nuevo oreja, hombro, antebrazo, pierna oreja, hombro, antebrazo, pierna ¡Charan! Ya. Intenten entrenarlo porque lo tengo solamente para un lado. Pueden inventar la variante que viene. Que seguramente eh, se, se pega el truco con un equilibrio precario o algo que nos dé un tiempo más. Por lo tanto, vamos a enseñar un segundo truco para ver si se pueden mezclar los dos. Ya, y, eh, que es el truco que viene a continuación que se trata de hacer un triple equilibrio precario. ya el, va a empezar con el mismo truco, hacer la pasada por la oreja. ya y después va a hacer un equilibrio precario de nariz. ya y, ¿cierto? y un equilibrio precario de rodilla. ya. Eh, primero lo mismo que el anterior, lo vamos a hacer cierto, dentro de la cascada. Vamos a ir metiendo los, los diferentes Void Tricks ¿ya? hasta irlos sacando cada vez más seguidos, cada uno por separado. ¿ya? Y después vamos a mezclarlos todos. Se demora un poco el entrenamiento, así que no se desesperen si no sale la primera. Se demora. Bueno, y ahí está el truco. Tiene un montón de variantes. Vamos a ver ahora a la primera variante, que sería con un giro en la rodilla, lo que nos permite que la inercia del objeto no se vaya tan lejos y poder seguir el truco con otra combinatoria después. Y bueno, espero que estén bien, que les haya gustado el tutorial, entrenenlo mucho, se demora, no es fácil. Y eso.